Antes viene el primer cobro con Ramírez de zurda al área. ¡Cabeza! Fernández, golazo de Adrián Fernández, cabezazo incontestable para Lange, la mandó a guardar el paraguayo. Portuguesa 2, Estudiantes de Mérida 0. Vuelve a alzar vuelo Adrián Fernández en el Estadio General José Antonio Páez, consigue así una nueva anotación, el paraguayo que bien le gana, libre de marca, porque ni Muriel ni nadie va precisamente a cerrar, allí se eleva entre los centrales, cabecea a un costado, lo celebra. Lo vive Adrián Fernández y con esto pone a ganar a Portuguesa 2-0. Repite. A cobrar Portuguesa por derecha, el centro que viene al área, el cabezazo. El rebote Fernández adentro, gol. ¡Gol! Alzó vuelo el halcón, un centro, el primer palo, el cabezazo y luego el rebote que le queda habilitado. Estaba allí Fernández para enviar la pelota al fondo de las redes. En un principio era Luis Agnese el que cabeceaba el travesaño, el rebote lo toma Adrián Fernández, que coloca estos 2-1. Se pone adelante el cuadro rojinegro, que si algo le faltaba en este ascenso vertiginoso que ha mostrado es tener la capacidad de reaccionar. Hoy lo ha hecho ante este Zamora, que ha pagado la caro. Balón en el área, el rebote al arco, se metió, golazo. En ese duelo personal que tiene con Elvis Avendaño, otra vez de cabeza, detrás, prácticamente en el punto penal, apareció Adrián Fernández para marcar su sexto gol en esta temporada. El paraguayo haciendo una gran campaña con el cuadro de Portuguesa. Y ahora, Portuguesa tiene 1, Trujillano 0. Se tiene salió. Confianza, personalidad. Va a pegar Adrián Fernández, el paraguayo. Bajo el arco Rodríguez. A Fernández. Gol. No falló el partido. El paraguayo que optó esta vez por cambiar respecto a su último cobro. Engañó al portero Joaquín Rodríguez para colocar el 1-1. Esto al margen de que se produce un cambio en Portuguesa que vamos a estar repasando en tan solo minutos, pero no falló el paraguayo para sumar su segundo tanto del torneo. En el área, Páez atrás para Fernández, se acomoda Fernández, amagó Fernández, cayó en el área Fernández, penal para Portuguesa. Esta noche portuguesa, acá en el mítico, ahí está Fernández, frente a la pelota va Adrián, gol. Se quiere atacar también, juega Portuguesa, pelota arriba para Fernández, juega Fernández, viene el centro, atención a Agnese, ahora para Fernández, le pegó al arco, golazo de Portuguesa. Otra vez Ramírez, la frialdad del camiseta 32, como si estuviese jugando en el patio de su casa, este juvenil pegadita a la base del palo derecho de Salazar. Aurinegro a Lucas, el árbitro dice que no, ahora se viene la contra, la tiene la gente del Portuguesa, va arrancando Adrián Fernández, ojo que le va a pegar Fernández, le pegó abajo, abajo viene el guarda. Ataca por derecha, viene Lugo, va a meter el centro, balón al segundo palo, remate al arco, la pelota la devolvió el bajante y se acaba de salvar el equipo. Y vamos a ver la reiteración de la jugada, el centro es muy bueno, centro muy bueno. Pasado, pero aparece con cabeza, un remate con fuerza. Y el remate también fue bueno. Sí, con mucha fuerza el remate, con buena colocación además apareció la mano. La tiene de nuevo Ángelo, lo habilitó por el medio Fernández, amagó Adrián Fernández, le pegó Araque. Araque de nuevo mandándole al córner. Habrá córner para Portuguesa, que primando al gol. Se combinaba allí Ángelo Lucena, hacía una pequeña finta, enganche y luego sacaba un remate, un latigazo de zurda. Mejor Araque, el jugador clave que tiene Estudiantes de Mérida. Y comienza. Santos para González, apunta para meter el centro, la pelota en el ventanal del área, le pegó el jugador Fernández. Mejor el guardameta, venta Romero. Por ahí está la repetición.
Fíjate qué gran remate, la gran recurso. Volea de Fernández y mejor el portero. Sí, gran recurso allí de Fernández. 0 a 0, Táchira Portuguesa. Uy, se atreven de media distancia, le pegó abajo. Está sirviendo, va a ser Fernández con zurda, sí. Fernández al arco, voló el portero. Voló Avendaño. Mantiene la diferencia a su favor. Fernández, el paraguayo, muy lejos del arco rival, tira el cambio de frente y ya es bueno. Llega Jefferson Colmenares, la bajó y Colmenares en el área le pegó. Tapó Araque, tapó Araque. Vicente, a ver, peligro, ataca Portuguesa, sector derecho, la ataca para Fernández, le pegó al arco, por arriba, se pierde a la raya final, pero qué peligro cada vez que Fernández toque la pelota. Se viene la contra para el equipo del Portuguesa, tres atacan, cuatro defiende, balón al segundo palo, llega Fernández, la mete de cabeza, en el área, chica, primero llegó la marcación, y el tiro de esquina. Qué duelo entre Fernández y Avendaño, ahí tenemos la reiteración de la primera, el pase de cabeza, lo buscaba allí Agnese, que aparecía dentro del área, finalmente no logra contactar. De temporada, conjunto académico. Levanta Ramírez con zurda, balón al punto penal, el cabezazo. Luis Agnese se salva nuevamente. Llega Fernández, tiene la otra punta de zapato, balón abajo, Avendaño que rechaza. Y el balón de fábrica, el fútbol aéreo de los paraguayos. Y ahí está, la segunda. El control orientado de pecho, después el remate de zurda, tres dedos y la gran respuesta de Avendaño defendiendo su primer palo. Zurdazo y nuevamente buscaba sorprender el arco de Elvis Avendaño. Y lo que va a soñar con él, sin duda alguna, Elvis Avendaño esta noche sueña con Adrián Fernández, porque vaya que ha generado opciones de peligro, vaya que ha sido un duelo interesantísimo. Sin el líder cerca de Estudiantes de Mérida, mañana este grupo se completa con el Zamora Zulia y acá le va a pegar Colmenares. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mérida 0! Gran gesto de Adrián Fernández que deja pasar la pelota, ya había anunciado un remate y luego este... Se le quedó a Sarmiento y va Portuguesa con Fernández por el medio. El paraguayo que se acerca al área, tocó para Sarmiento, le quedó a Páez, le va a pegar Páez. El compromiso hasta ahora controlado por el equipo del Portuguesa. Peligro, va a haber remate. Le daba Colmenares desviando la última línea, no pasa. Juramento que la expectativa plena en lo que sucede en cancha. Y consciente de la evolución que ha venido mostrando el Penta. Hay que decirlo, para esta temporada, Ryan, de la presión por allá de Márquez, tuvo que soltar el balonazo a la mitad de la cancha. Fernández, de taco, jugó el paraguayo, qué bien. Pasó para Lucena, el pase al vacío de Lucena para Lu. La domina en la baja Linares. Se equivocó, anticipó Fernández, que baja bastante a la zona de volantes para colaborar en mitad de cancha. Castro. Esto entrega para Sarmiento, viene sobre el medio. Allí viene Fernández, descarga por izquierda, viene buscando el punto. Juega al medio para Sarmiento, el pase largo sobre la banda derecha, la baja el paraguayo Fernández, también Adrián que gira y descarga por afuera, hacia el otro costado el cambio de frente. Parece y se destapa por allí, bien la llegada de Páez, peligro, 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 llega Maker González, mete el centro. Menos en Barquisimeto. La pelota la tiene Lucena, juega por la izquierda, entrega para Fernández, la baja de espalda al arco donde ataca, ahora sí la...
para cortar por acá. Ronaldo Rivas se equivoca, la tiene Fernández, el paraguayo que pivotea, deja atrás para Sarmiento. Él consiguió una posible amonestación, pero ya se reanuda el partido. Linares por la izquierda, de Barría Fernández, el atacante que viene a ser el primer defensor allí, sacándole la pelota a Linares, son tocado al lateral para el... La Liga Fútbol, interactúa, escríbenos, participa a través de la etiqueta Liga Fútbol por TV. Soto, ahora de cancha por el meta, levanta la pierna y suelta la pelota arriba para Fernández. Y va Adrián el paraguayo por el medio, encarando, jugando para Agnese. Acá puede estar el primero, se acomoda Agnese. Se quiso pegar a Agnese. Intenta tirarla de pierna izquierda. La marca, llegó la pantera. Rechazó la pelota. El balón va quedando para el paraguayo Fernández. Otra vez aparece Imer. Equipo el portugués que lo gana 1-0 Soto. Jugó para Fernández. Al paraguayo. Para encararlo Muriel. Enganchó Fernández. Fernández que la abre por la izquierda. La pide Lucena. Richa de Barquisimeto y daba la impresión que antes del gol los cambios eran necesarios para... Le va pegando Romero la pelota, toma curva descendente, viene cayendo en el pecho allí de Fernández. La tiene Fernández, juega por la izquierda, buena pelota, acompaña Páez, viene metiendo el centro, primero el anticipado que tiene el cuadro aurimarrón. Ataca el Penta, Fernández descarga atrás para Sarmiento. Segunda parte, lo que tiene en el repertorio del banquillo de suplentes para intentar cambiar esta historia. La peina Fernández, casi siempre las gana por arriba el paraguayo. Izquierda, lo terminan desarmando al 10 del Portuguesa y este es Márquez, que ha jugado, este es Guaramato, Guaramato, el lateral derecho. De Zamora, Marcel. Y ahora lo vemos a Néstor Adrián Fernández, indudablemente hasta ahora la figura del partido. Grupo Occidental, a Castro, la tiene Fernández, hace la pausa, controla Adrián. Descarga por afuera para P. Al menos eso es lo que parece. Castro envía el balón en profundidad. Trabaja elegantemente y con el pecho Néstor Adrián Fernández, el autor de los dos goles que tienen ganando al Portuguesa de Alicante. Get your hand off my head and kiss my face.